un saludo a toda la gente que ve En Busca del Rock Mexicano. Mi nombre es Francisco Gatica, bajista de Ramsés. Hola, mi nombre es Sergio Bustamante, antiguo vocalista de Ramsés. Un saludo para todos los que les gusta el rock mexicano, en especial metal mexicano. Hola, yo soy Julio Márquez, guitarrista, ex guitarrista de Ramsés, actualmente en Psycho. Un saludo para toda la banda. Bueno, yo ingresé a Ramsés en enero del 87. De hecho, pudiéramos decir que los que estamos aquí pertenecemos ya a la segunda generación del grupo y que fue la generación que grabó el disco de Guerreros de Metal. Finalmente, esta generación fue la que se tendió más hacia el metal, al speed que en ese momento pues estaba gestando en todo el mundo. Pues no recuerdo exactamente qué año entré, debe haber sido como 86. Como comenta Francisco, fuimos la segunda generación. La primera generación había sacado un disco que se llama Apocalipsis, que reeditó Com Rock en aquella época. Y tocaban más un estilo más hard rockero, tirando blueserón. Nosotros, Julio y yo, nos integramos tras la disolución de nuestro grupo que se llamaba GOG. Y a partir de ahí el grupo Ramsés comenzó a tomar el sonido heavy metalero. Pues sí, yo entré en el 86, por ahí de abril del 86, junto con otro bajista que se llamaba Javier Orendain y Sergio Bustamante, y tomamos el camino del heavy metal con Ramsés. Ok, bueno, pues desde muy chico a mí me gustó la música rock, pero ya en mi adolescencia me tocó principios de los 80s y me tocó toda la explosión del metal que se vivió en los 80s, ¿no? Pues era escuchar a grupos de aquel entonces como Judas, Maiden, Sabbath, no sé, Rad, Motley Crue, todos esos, y bueno, y fui atrapado por ellos como muchísimos adolescentes de aquella época. También de niño me gustaba mucho oír rock. Se oía algo en el radio y mis hermanos oían un poco, pero ya en la adolescencia pues comencé a buscar discos y estaba en el coro de la iglesia, entonces ahí comenzaba yo a cantar un poco y como que me di cuenta que tenía un registro amplio y cuando cantaba así las canciones de los grupos como que sentía como que se parecían un poquito, entonces pues de ahí empecé a practicar un poquito más hasta y empecé a buscar luego un grupo. El grupo que encontré fue el grupo GOG. Bueno, primero el grupo de AA, entré al grupo GOG y pues tuve más de lo que esperaba porque era un grupazo, ¿no? Y Julio era el guitarrista. Bueno, yo empecé oyendo música porque mi papá era un melómano y él siempre escuchó tangos y una variedad muy grande de música y yo creo que de ahí me empezó a gustar a mí. Aunque mi primer contacto con el rock fue con Kiss. Después de que vi a Kiss, mi vida cambió y empecé a tocar la guitarra. Bueno, definitivamente lo que Ramsés buscaba en aquel momento era pues musicalmente estar siempre pues un paso más adelante del resto de los grupos que había de metal. Y tratábamos de estar escuchando siempre lo que estuviera fuera vanguardia, ¿no? Inclusive bandas que aquí en México luego no se conocían mucho y que en un momento dado pues nos servían de influencia. El grupo en aquel entonces pues era difícil encontrar en el país grupos que tuvieran dos guitarras y que jugaran con ellas, donde el doble bombo, por ejemplo, pues era algo que no era muy, muy visto en aquellos años. Y considero que Ramsés fue un grupo pionero en todas esas situaciones. Bueno, considero que líricamente, no solo musicalmente, tratábamos de tener una presencia importante, sino además queríamos tener un concepto que unificara el movimiento, y por eso es que nuestro LP debut se llamó Guerreros de Metal, porque lo que tratábamos de hacer era crear seguidores que tuvieran una conciencia importante sobre lo que era ser rockero, ser metalero en aquella época, ya que se vivía mucha discriminación, éramos vistos como si estuviéramos locos y no como músicos respetables o algo así. Entonces creamos un concepto que era defender nuestra forma de ser y nuestros gustos por sobre cualquier otra cosa, ¿no?
Bueno, musicalmente la guitarra era un instrumento muy importante en aquella época y tratamos de desarrollar a partir del uso de dos requintos y teníamos las influencias como a Maiden, Iron Maiden, Judas Priest y las tratamos de desarrollar en el concepto de Ramsés y yo creo que eso fue lo que le dio a Ramsés su sonido. El grupo, la verdad, más que una represión, pues le tocó al grupo sembrar mucho, muchísimo, porque antes los grupos ni quién pensar en hacer giras, y Ramsés fuimos de los primeros en hacer giras, salir a provincia, de invitar a otros grupos que venían haciendo a tocar con nosotros. Nos tocó, por ejemplo, Ramsés, y salvo también ahorita lo que abundan mis compañeros, pues fundó el Escuadrón Metálico, que en ese momento fue el semillero de todo el metal que había en el país. Y me atrevo a decir que también fue el mejor momento del metal en el país, porque hubo una gran cantidad de grupos que nos apoyábamos, que hacíamos nuestros eventos, el Foro Isabelino se hizo legendario, ya ni siquiera tenías que hacer publicidad. Todo el mundo sabía que había metal ahí cada 8 días. Y eso sí, nos tocó sembrar muchísimo. Después llegaron otras bandas que hicieron pues todavía más grande el movimiento, pero Ramsés fue de los pioneros. En sí, lo que sucedía es que todavía se venía cargando el estigma social de la cuestión de Avándaro y toda esa, la forma en la que actuaba el sistema, me refiero al PRI gobierno o la izquierda en México, que ambos rechazaban el rock. Entonces todavía teníamos ese estigma y esa presión social, pero en realidad una confrontación directa con la sociedad o con algún grupo social o político, ninguno. Lo que creo que nos ayudó bastante es que la música que tocábamos era de calidad y, como comenta Francisco, sí, nos tocó abrir espacios, ¿no? Por ejemplo, en la televisión o en radio o incluso para poder grabar, ¿no? Pero de ahí en fuera creo que tuvimos bastante aceptación. Lo que nos faltó quizás, y como a mucha gente en aquella época, pues era difusión. Sí, yo creo que también nos tocó un poco de la marginación en cuanto a dónde tocar, porque la mayoría de las tocadas siempre fueron en lo que eran los sonidos funkies, ¿no? Aunque nos tocó esa transición del hoyo funky a algunos teatros y algunos foros de más calidad y donde iba otro tipo de gente. Uno de ellos fue el Foro Isabelino, ¿no? Que fue donde nos dimos a conocer más como no solo Ramsés, sino todo el Escuadrón Metálico, y que de ahí se fue a la Arena López Mateos, donde ya iba pues gente de diferentes niveles socioeconómicos, y yo creo que se empezó a abrir ahí los espacios más para el rock en México. Bueno, Ramsés musicalmente la verdad estuvo, y eso siempre estábamos conscientes de ellos, queríamos hacer algo distinto a lo que se estaba haciendo en el país, ¿no? Y queríamos tener, siempre buscamos nuestro sonido, buscábamos que desde la composición, ¿no? Y Julio, que bueno, que era el principal compositor, siempre se estaba buscando la forma de hacer algo distinto a lo que se pudiera estar haciendo en el resto del país. Y a nivel de grupo, pues bueno, se formó el Escuadrón Metálico, donde habíamos varias bandas y estuvo muy padre al principio, porque bueno, las bandas nos uníamos para hacer un acoplado y después cada quien grababa su disco, ¿no? Y gracias a este escuadrón, como mencionaba hace un momento, pues muchas bandas del país estuvieron buscando una oportunidad en el escuadrón, se hicieron contactos en varias partes del país, se hicieron giras a esas partes del país.